¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué hacer cuando la simple luz del sol, el contacto de unas gotas de perfume con la piel, los alimentos no ecológicos, el mero roce de un suavizante en la ropa o el aire de la calle se convierten en enemigos fatales para la salud? La solución es drástica, un aislamiento completo. Esta noche van a conocer la lucha de esas personas que padecen extrañas enfermedades que les obligan a aislarse por completo del mundo exterior. El síndrome de sensibilidad química múltiple, por ejemplo, se convierte en una auténtica tortura. Cualquier contacto con un simple jabón puede tener efectos fatales. Los protagonistas de este reportaje viven en una isla literalmente. Reivindican su derecho a recuperar la calidad de vida y a reintegrarse en un mundo cuyos agentes externos les resultan hostiles. Préstennos 30 minutos. Metámonos en su piel, aislados. Desde 2006, que me obligué a coger la baja, estoy prácticamente recluida. Y desde entonces prácticamente no puedo salir a la calle. Lo intento, pero no puedo. Estoy encerrada todo el día. No puedo hacer vida familiar. Mis hijos, cuando entran en la habitación, como vienen de la calle, tienen que quitarse la ropa. Estuve en casa por lo menos 3 años, aislada totalmente. Ese aislamiento sigue existiendo, sigue existiendo. De hecho, solamente hay 4 personas prácticamente que entran en mi casa y no juntas. Para salir a la calle tiene que haber una razón poderosa, porque si no, pues tiene que ser algo por lo que merezca la pena pagar las consecuencias que vendrán después. Él va vendado siempre, o sea, lo ha vendado las piernas desde la ingle hasta el pie y de los brazos pues desde una altura así hasta la mano, que son, digamos, pues para evitar los roces. Diversas enfermedades provocan en mayor o menor grado el aislamiento del paciente. El más riguroso es el de la inmunodeficiencia combinada severa. La padecen bebés que, como Óscar, carecen de sistema inmunológico a raíz de una mutación genética. Cualquier infección puede ser mortal. El niño debe permanecer en esta habitación sellada. Solo pueden entrar el personal sanitario y sus padres. Aunque es un niño pequeño, es un bebé, él no tiene conocimiento de la mitad de las cosas que le están sucediendo, pero impotencia de no poder llevar una vida normal como un bebé que es de 6 meses. Y mucha familia no puede ni siquiera verlo, solamente los padres y el personal sanitario. Incluso tienes miedo de contagiarle algo. Estos niños son niños muy vulnerables a cualquier infección. De hecho, se infectan con mucha frecuencia por gérmenes que se llaman oportunistas, porque solamente infectan cuando tienen la oportunidad, porque son niños con las defensas muy bajas. El aislamiento tiene que ser una barrera estricta para que no tengan contacto con ninguna bacteria ni ningún virus. Por supuesto, en habitación no compartida con otras personas, absolutamente cerrada, lejos de otros niños que puedan tener unas patologías que sean transmisibles, infecciosas, y luego cada persona que entra o que va a estar con el niño tiene que estar con una bata con mascarilla para protegerle de las secreciones respiratorias. Lavarte constantemente las manos, además a conciencia, porque pueden quedar bacterias, virus, etc. Tampoco te puedes tocar mucho lo que son las mucosas. Es un aislamiento, pese a todo, más llevadero que el practicado hace años, el que dio lugar al término de niño burbuja. Es importante para la salud del niño y también para el éxito final de todo el proceso, pues que el niño también haga una vida, entre comillas, lo más normal posible, y desde luego que esté con sus padres. No podemos deprivarle a un niño que está grave, que tiene encima riesgo de muerte, de enfermedades muy graves, que está sometido a unos tratamientos que a veces son agresivos, que le estamos pinchando constantemente, que no respetamos sus horarios, porque es imposible encima de privarle de sus padres. ¡Cuánto muñequito, mi bebé!
Mi bebé. Vaya captura tú. Bájale eso. ¿Qué haces? ¿Por qué respiras tan fuerte tú? Óscar ha sido tratado en el hospital 12 de octubre. Ahora espera un trasplante de médula en el niño Jesús. Su padre será el donante. El tratamiento más ampliamente extendido y de mejores resultados es el trasplante de progenitores hemopoyéticos o trasplante de médula ósea o de sangre del cordón, que en definitiva se trata de lo mismo, es dar al niño esas células que van a proliferar y a dar lugar a un sistema de defensa del que carece el niño. Al hacer el trasplante de médula, él se va a quedar totalmente sin defensas. Ahora no tiene, pero allí ya es primordial que no coja ninguna infección. Aún aquí se pueden controlar, pero cuando ya está haciendo el proceso del trasplante no le pueden controlar más. ¿Qué te dice, mi vida? El tratamiento tiene un alto porcentaje de éxito, pero puede haber complicaciones. Venga, mi vida. Puede haber una complicación que se llama también enfermedad injerto contra huésped, que es el injerto que nosotros le ponemos al niño, que como el niño no tiene sistema defensivo y no puede rechazar, es el injerto el que reconoce como extraño al niño y las células que le hemos puesto intenta rechazar al niño y eso da también una alteración de las defensas muy grave y entonces eso hace que se tenga que prolongar el aislamiento. Me da igual estar meses, que años, estar aislada, no estar aislada. Importante es llevármela a mi casa, pero en el cuco, en su coche. Ahí es donde me tengo que llevar. Óscar tardará unos meses, pero saldrá de su burbuja. Tal vez precise un tratamiento o tal vez consiga la curación total. Entonces, su minoritaria enfermedad se quedará en un simple y lejano recuerdo. Pues a lo mejor está inquieto o incómodo. Es que es un muñequito. Si pareces un gato, con las pupilas tan negras. Es un muñequito. Venga. María José vive en su peculiar burbuja. Padece el síndrome de sensibilidad química múltiple, una enfermedad todavía sin reconocimiento oficial. El más fugaz contacto con cualquier producto químico le produce dolor generalizado, vértigos, erupciones cutáneas, incluso descoordinación mental. Oler de lejos colonia, desodorante, gel o simplemente el detergente que queda en la ropa significa caer muy enferma. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos subiendo ya con la cámara? Pues a ver, mira, me estoy poniendo la mascarilla de protección mayor y cuando vengáis directamente pasáis a la terraza. Vale, vamos ya con la cámara sí, y vamos sí, haciendo grabación. Todo a lo largo del pasillo y luego a la izquierda. Pasáis ahí, yo me coloco a un extremo, vosotros a otro y hablamos y a ver cómo lo hacemos. Perfecto, vamos hacia la terraza rápido entonces. Entrevistarla es difícil. Llevamos días sin utilizar ningún producto químico, ni siquiera en la ropa. Aún así podemos provocarle una reacción. Atravesamos su casa a la carrera y nos colocamos lejos de ella.